Información, análisis y opinión. Punto por punto. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a una emisión más de Punto por Punto. Los dejo con el resumen informativo de este viernes 26 de febrero del año 2021. Condena el Consejo Coordinador Empresarial ataque armado a Bar de Acapancingo la noche de ayer. En este caso me parece que lo que falta es una regulación de este tipo de giros. Muchos de ellos trabajan a partir de licencias de restaurant bar cuando su giro predominante es el bar. Vía amparo federal busca la Comisión Estatal de Derechos Humanos a jóvenes que están bajo la tutela del DIF. Por esa razón, el día de ayer por la noche presentamos 13 juicios de amparo para que sea una autoridad federal la que ordene la búsqueda, localización y presentación con bien de todos estos muchachos que se encuentran ahí. Acusan comuneros al Ayuntamiento de Zacatepec de afectar la zona ecológica protegida, Cerro de la Tortuga. Para precisamente hacer cumplir lo que está previsto en la ley y proteger esta zona protegida, tanto por ser un área, una zona arqueológica y contar con gran variedad de plantas y animales. Sale hoy libre el subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, Gonzalo Barquín. El juez cambió las medidas cautelares y quedará en libertad esta tarde. Rezago histórico en el campo, reconoce la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Morelos. Este año que terminó, generamos un primer programa que nos permita tener esa información nuevamente. Yo creo que en 2 meses estaremos ya en la posibilidad de dar a conocer los datos y los números con los que estamos hoy en día en el estado de Morelos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Restauranteros compararán sin intermediarios a campesinos. Una alianza que incluso nos ayude a recuperar la identidad del morelense luchador y solidario. Y que campesinos y empresarios nos sientamos orgullosos de... Tristeza de católicos por cancelación de la feria de segundo viernes de Cuaresma en honor al Señor del Pueblo. Es muy lamentable esta situación y pues la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor del Pueblo de Cuautla, pues esperemos que pase esto prontamente y que las fiestas, como siempre se ha hecho, pues continúen. ¿Está seguro de arrasar Morena en las próximas elecciones? Nosotros nos sentimos muy motivados. En realidad, la respuesta de la gente en el estado de Morelos es mayoritaria y, perdónenos, es triunfalismo, es un asunto que tiene que ver con el interés de la ciudadanía. ¿Votarán mujeres en prisión por primera vez este 6 de junio? A nivel nacional señaló 5 estados de la República para que las personas que estén en prisión preventiva oficiosa puedan votar. Es un programa piloto. Aumentó el rezago en el Tribunal Superior de Justicia. Fueron enormes vacaciones, dice abogado. Que no eran vacaciones, parece ser que sí fueron. Los rezagos, la falta de acuerdos, la falta de resoluciones, no se está brindando en el estado de Morelos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima. Punto por punto.